Muy buenas a todos, gente. Bueno, un otro capítulo más de Legend of Zelda, pero tú de cuál. Hemos subido aquí arriba y hemos cogido las dos flechitas estas de mierda que había. Me caí un par de veces para cogerlas. Y bueno, ya estamos aquí en Kakariko. No, no hay una entrada épica. Es directamente así. Grande, a las cataratas. Oh, vale. Ah, una rama. Aquí va la rama. Hola, niña, hola, niña. Vamos allá al santuario. Me cuco. Me cuco. Poquito. Y al santuario. Bueno, espérate. Operative. Santuario de Razum. Ratoe. Que está aquí. Y está el de Kakariko. Está ahí al ladito. Y este, si no me equivoco, este te da los principios básicos de entrenamiento y esas mierdas. En plan esquiva, no sé qué, aguanto y eso. Lección de ratón, santuario de ratón, rato es. Rato, bueno, sí, sería. Me encantan esas espadas, molan mucho. Vale. Sí, eso ya hace yo, bueno, no te preocupes. Sí, pero antes de nada, voy a ponerme este. Uy. Muy bien, ahora el escudito, ¿no? Tengo miedo porque me puede matar. Vale. Todo hemos hecho las cosas. Ahí está. ¿Explota? Vale, eso ya. Bueno, no creo que no lo he hecho. Hombre, hay dos cofres. Sí. No me he dado cuenta que hay dos cofres. Pero creo que uno un escudo de Seikan y otro una espada Seikan. Si no lo confundo. Y eso no, qué, no sé qué es. Bueno, vamos a coger los cofres. Esto fuera, está al punto de romperse. Uf, ya se ha roto. El escudo vigilante. ¿Cómo no voy a tener sitio?
Es más bueno y más chico. Y esto es la espada, pero eso no me confundo. Ahí está. Es que para hacer esta, este santuario tiene que necesitar armas, ¿no? Entonces, creo que no. Y esto será alguna recompensa en plan de objeto o algo así, ¿no? Sí, lo veo. Ya tenemos para otro corazón. Y ahora sí, de verdad, vamos a Kakariko. Bueno, no. Sí, hemos entrado a Kakariko. Lo que pasa es que no hemos quedado en la afuera. Bokoblin. Son los Niblos. También me gusta la fruta. Combate. Pues ya está. Vamos para allá. ¡Yuhu! 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 Oh, el colo de ahí. No está el colo. Creo que sea de noche. ¿Qué de noche ahí? No, es. Ah, bueno, sí, ese también. Yo decía otro. Te digo ese, que es más fácil. Se ponen a huevo. Y ahora sacamos estas cosas. Oh. No puede ser. Tengo una piedra. Oh. Sí, me gusta. Esta pasa al jefa. Pero antes... busco a otro amiguito. Hasta luego. Me falta decir hasta luego, vecinito. Y por aquí debajo es mierda, en verdad. Piñones. Ya vamos normal a la casa. Veo que por fin has despertado. Ha pasado tanto tiempo, Link. Soy un poco más vieja que cuando nos conocimos. Dime, ¿me recuerdas? No. Es verdad. Oh. Oh. ¿Aló? ¿Aló?
La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo, cuyo responsable fue Ganon. Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriales. La historia se repite una y otra vez, y en cada ocasión, un héroe devuelve la paz al mundo. Cuenta siempre con la ayuda de una princesa, por cuyas venas corre la sangre de la diosa. Así transcurrió el tiempo incesantemente, marcado por los momentos en que Ganon era derrotado. Los hechos que voy a relatarte se produjeron en un pasado muy remoto, hace 10.000 años. Por aquel entonces, Hyrule atravesaba un momento de plenitud. Su cultura era increíblemente avanzada, tanto que ni siquiera los monstruos suponían una amenaza para las gentes del reino. Los ciudadanos decidieron emplear su avanzada tecnología para crear ciertos artefactos. De ese modo, si volviese a producirse el cataclismo, resultarían útiles para el héroe y la princesa. Construyeron 4 grandes bestias divinas, diseñadas para ser controladas por 4 elegidos. También crearon soldados mecánicos denominados guardianes, quienes poseían voluntad propia. Para controlar a las bestias divinas, eligieron a 4 valientes cuyo talento no tenía parangón. Y de este modo, se puso en marcha el plan para plantar cara a Ganon. Cuando Ganon resurgió de nuevo para reducir Hyrule a cenizas, los 4 le plantaron cara, luchando al lado del héroe y de la princesa. Si bien los guardianes tenían un tamaño más modesto, eran suficientes para defender al héroe. Las enormes bestias divinas atacaron sin piedad, mermando las fuerzas de tan temible enemigo. Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal asestó el golpe final, la princesa, que había heredado el poder sagrado, confinó al enemigo a una prisión. Pues listo. Misión completa. Quiero eso. Jo.
Yo la quería. Las pociones. Tiene el dinero secreto. O de pay. Qué asco. Pensaba que era más largo. Oh, mira, está aquí. No, que no le he dado atrás. Podemos, bueno, aquí está la posada. He hecho la tienda de hortalizas. Nunca compro hortalizas en el juego. No puedes coger de otra manera la manteca de cabra, por ejemplo. Nunca uso la manteca de cabra. Oh, mira, el bíceps de Bocoli. Nunca uso la manteca de cabra. Ya, pero por ejemplo. Es que hay cosas que no se pueden... Sí que sí, pero que nunca lo he usado. Quiero vender, quiero vender, quiero vender. Vender... bien. Para la comunidad. Una mierda. Venden escarabajillos, dos que valen muy caro. Bueno, no sé cuánto es lo de aquí. El Terry te da mucho, aquí no sé. Una mierda. El Terry te da más. El Terry creo que te da 100 por escarabajo. El Terry se vuelve loco. Ah, mira, este tengo bastante. ¿Dónde hacéis de esto? Quiero llegar a 100 rupias. Sí, ya está. Para. No quiero nada. Esto anda la vuelta, no sé. ¿Qué es esto? Ah, me cayó el agua. ¿Qué te robusta? Mira, aquí está la tienda de ropa, no vamos a comprar nada, pero lo voy a enseñar. ¿Qué es la túnica de sigilo? Mira cuánto vale. Se pasan, pero un huevo. Ya formaremos dinero fuera de cámara. Sí, porque si no aquí... Esta es asequible, ¿vale? Esta es normal. No la voy a comprar... Porque las 100 rupias que quiero es balada. Que la vamos a ir a ver alada. Y después si son tiendas, bueno, tienda casa, que realmente no tienen nada. Dentro de cabe.
está el cuco. El cuco es como los cucos de Ocarina. Y como le pegues tres hostias, te mata. También vale al enemigo. Como los enemigos le peguen, los cucos vienen, llama a la familia de los cucos y te revientan la cara. No, los bichos. Si yo estoy atento, los bichos se me escapan. No, oh, el rupinejo. Se me escapó. Voy a salir un poquito más adelante. ¿No? No, no sale un poquito más adelante. Ah, mierda. Esto es importante. Hay que capturar a las hadas. Pues son hadas de toda vida. Te mueres y te resucitan. Y la tercera por otro lado. Sí, creo que son limitadas, ¿no? Hasta que no se usan, no vuelvan a aparecer. Exactamente. Yo creo que tenéis en total, creo que 5 hadas en ti, me parece. Lo máximo que puede tener. Digamos que todas las que te dejo. Sí. No, las princesas de la calma. Sí. Siempre aquí tres. Pescadita. Ven conmigo. Espera que baje. Ya está. Ya podemos volver a caminar otra vez. Y esto, ¿dónde están las grandes hadas en el juego? Me recuerda a un bicho de Pikmin. Por los colorcillos que tiene. De la flora fauna del Pikmin. Venga, toma. Para ti. ¡Uy! Un poquitín. Dale, a ver. No sé una mierda. Pero... Mira, puedo. Sí, dale. Sí, ¿por qué no? Así es como se mejoran las armaduras. Y ya mejora la armadura. Y hace más, y quita más. Bueno, quita más no. Al revés. Reduce el daño. Y como es la primera que tenemos, pues nada más que se pueden mejorar hasta nivel 1 las armaduras. Cuando desbloquee otra hada, pues se desbloquea el nivel 2 y una y así y otra. Bueno, ¿dónde está Kakariko? Ah. Y antes de irnos de Kakariko. Son tres árboles muy sospechosos. Sinceramente. Vamos a hacer un experimento. ¡Ya! Sea la tía. La persona. La chica de la tienda. Que quiere que. Dice bienvenido. Pero en vez de bienvenido, dice ya. Cierto rato. Jo, no sé. Va. ¿La antorchita? Sí. Sí, porque luego voy a poner una misión secundaria.
Sí, pero pensé que se... No te da dinero, me parece, ¿no? No, te da un colo. Oh, eso era para una misión, lo de prenderle fuego. Sí, pero te da un colo. Sale ahí en mitad del colo ahí dando vueltas. Está todo gracioso. Mira. Eso tiene que llover. Vamos a reclamar... Sí, nuestro... corazón. Tenéis que buscar la estatua de este tipo, si no puedes reclamar los corazones. Y hay 5 corazones, le faltan menos para los 13. ¿Sí? Que si no recuerdo mal, tendría que estar por aquí. ¿El qué? El árbol. Ah, sí, pero bueno, desamplío un poco. Entonces sí, 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 si es por aquí ahí. Aquí es el, sí, es el castillo. Por ahí más o menos, exactamente, sí. Bueno, como ya llevamos creo que casi media hora. Sí. Y ya hemos hecho cosas de la historia y esto. Pues lo que vamos a hacer es. Nos quedamos aquí y en el siguiente capítulo pues vamos a Alteria. Ahí. Ahí. A Talia o como se llame. Nunca sé realmente cómo se dice el nombre, así que. Pero vamos para allá. Para que nos den más regalitos y que nuestra piedra de Sheikah esté completa. Por lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de Break to Wild. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!